Buenas noches. Bueno, buenas noches. A ver, comenzamos. A ver, estamos ya. A ver. Carlos, ya te doy la palabra. Bueno. Bueno, damos comienzo a la conferencia de prensa del director clínico Juan Manuel Asconzábal. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Alejandro, por acá. Bueno, buenas noches, Vasco. El gusto de saludarte. Alejandro Condori para los primeros. Bueno, la importancia para el plantel, para el cuerpo técnico de conseguir este triunfo, lo anímico sobre todo, ¿no? La semana pasada también hablabas acerca de lo importante de recuperar lo individual de cada jugador y cuánto suma esto, ¿no? Lo anímico sobre todo. Buenas noches. Sí, suma en lo estadístico. Y por supuesto que fortalece lo anímico, porque nosotros hemos manifestado que desde que llegamos notamos un esfuerzo en los muchachos de que las cosas se modificaran a lo que fue la temporada anterior, y de a poco vamos consiguiendo cosas, por lo menos desde el orden. Sabemos que tenemos que seguir mejorando. Hoy no nos sobró nada, ni nos va a sobrar en el resto del torneo. El esfuerzo que hicieron los jugadores, con algunos rendimientos sí importantes, hoy dio sus frutos. La gente nos empujó, nos ayudó. La verdad, la salida al campo de los chicos y ese recibimiento fue algo muy significativo. Debemos seguir trabajando, jugamos dentro de pocos días y nada más. Vasco, estamos en vivo para LB12. Te pregunto por qué crees que fue lo que mejoró Atlético de cara de lo que te tocó agarrar el equipo en estas cuatro fechas. ¿Qué crees que fue lo que mejoró en este partido de hoy? ¿O qué es lo que más destacás? Bueno, del aspecto futbolístico, entiendo que en base al esfuerzo, que es una valencia importante, y el sacrificio en el deporte, el equipo creó situaciones, y en algunas lo hicimos desde el lado futbolístico, con movimientos, con triangulaciones. Así que desde ese lado y desde la idea de buscar, muy pocas veces las pelotas largas nuestras fueron frontales y sin una idea. En algún momento puede haber pasado, pero la posición del adversario dentro del campo muchas veces nos obligaba a no poder entrar en buscar cambios de frente, y la intención de jugar estuvo, el orden estuvo. Sufrimos un tiro en el palo, no sé si el adversario tuvo alguna otra llegada. Nosotros después del gol sí tuvimos situaciones. En el primer tiempo resolvimos mal en los últimos metros, dentro del área. Me alegro mucho por los jugadores. Juan Manuel, ¿cómo le va? Buenas noches. Le consulto, recién habló de lo estadístico. Si bien es cierto que con ustedes es la cuarta fecha, el equipo llevaba 15 partidos sin que en lo que cuales todos le convirtían goles, y 12 partidos que no lograba la victoria. ¿Lo consideraba importante el cortar esta mala racha? Sí, por supuesto. Sí. Chau, Iván. Lo mejor. Sí, por supuesto, señor. Sí, sí, muy importante. Vasco, estamos en vivo para saberlo deportivamente y para Radio La Red de Buenos Aires. ¿Qué es lo que rescatás de los 90 minutos? Y sobre todo un rival, como decías recién vos, que casi no te llegó a inquietar. Bueno, un poco lo que respondí recién, que el equipo fue en la búsqueda en todo momento. Creo que
las ideas en cuanto a lo que pensábamos del partido se podían cristalizar. En los metros finales no estuvimos claros, fundamentalmente en el primer tiempo. El gol en el inicio del segundo no modificó inmediatamente mucho las acciones. Después, en la parte final, sí se vio al adversario mucho más volcado en ataque, y nosotros cambiando el dibujo táctico para estar más cubiertos. Esa es la realidad. Por eso digo que valió el esfuerzo. El juego por momentos se consiguió, no nos sobró nada. El resto del campeonato tampoco nos va a sobrar. Atlético necesita concientizarse que todos los partidos va a necesitar el 100% de cada jugador, que nosotros hagamos la mejor lectura, de saber que estar en primera división, más allá de un pasado reciente exitoso, cuesta y vale. Así que bueno, mucho más explayarme no tengo, y debemos pensar que en pocos días tenemos un partido difícil en Rosario. Vasco, ¿qué sensación cuando terminó el partido? Porque más allá que la cuarta fecha, más allá que era Patronato, Atlético necesitaba ganar porque es un rival directo, entre comillas, de los promedios. Más allá que me dirás, falta hasta octubre, son miles de partidos, pero bueno, Patronato está dentro de los rivales que Atlético necesita sumar y alejarse. Sí, no sé, me parece que ayer o antes de ayer leí que en la estadística es muy parejo lo de Patronato con Atlético. Y no es por más que sea Patronato, Patronato es de primera división. Y los partidos anteriores empató con Talleres, con River en el primer tiempo fue duro, se le escapa con Argentinos Juniors, donde no mereció perder. Nosotros eso lo visualizamos, y son partidos muy cerrados en el fútbol argentino, muy parejos. Hay planteles que son, por lo menos en primera instancia y en individualidades, muy diferentes a otros. Nosotros debemos hacer un grupo homogéneo, sólido internamente, y sano. A partir de ahí, con la competencia interna, con el rival de hoy, con otro rival que previamente esté instalado como para pelear el campeonato, tenemos que tener siempre la misma actitud y ponernos en igualdad de condiciones futbolísticas. Eso vamos a intentar. Vasco, buenas noches para Radio Sport. ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, el triunfo es importante. Se puede decir que es un partido de 12 puntos, por lo que decía el colega. Son tres puntos. En lo anímico son muchos los puntos, pero en la estadística son tres. Y tenemos que tener los pies sobre la tierra, debemos seguir mejorando. Y el compromiso de los muchachos está, que eso es lo más importante. Acá Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Luna para Bobé Tucumán. Primero preguntarle respecto a... Se fue Tomás Cuello de Atlético y estaba el rumor de que podían tal vez buscar algún refuerzo si es que se abría alguna ventana reglamentaria para poder incorporar. Quiero saber si eso es verdad, si lo considera factible. Segundo, preguntarle también por el rendimiento y cómo lo vio a Tomás Marchiori, porque en los últimos minutos lo vimos ahí que por lo menos le marcó algunas cuestiones que desde el banco se notaba, teniendo en cuenta que es muy fuerte la competencia con Nicolás Campisi. Bueno, a todos los jugadores le marqué situaciones. A ninguno en especial. Con el arquero se nota más, por eso. ¿Cómo? Con el arquero a veces se nota más desde lejos, le digo. Por bueno, eso. Sí, claro, es más evidente porque queda más, solo, más sí, solitario, claro. Es verdad. Tiene razón. No, nada en especial, situaciones del juego para resolver. Y la venta de Tomás, un chico que nosotros a los 15 años lo llevamos a Salta de pretemporada,
y se merece lo mejor, le deseamos lo mejor, no, públicamente no me he manifestado. Ojalá él y su familia, que siempre ha estado detrás, con el hecho de ser futbolista profesional, ayude un poco al bienestar y a la felicidad. Ojalá algún día lo pueda dirigir, porque para mí tiene unas condiciones terribles. Y eso lo estamos evaluando, si existe la posibilidad, si hay alguna alternativa. Soy mucho de primero las cosas resolverla internamente y después expresarme, ¿no? No, por Manuel, favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones por la victoria. Hablabas en la última práctica, o por lo menos en el contacto que tuviste con nosotros después de un entrenamiento, de que una victoria era necesaria para ustedes, puertas para adentro. Bueno, puertas para afuera también. La gente se fue muy contenta, con otro ánimo, con otro semblante, y eso lo pude palpar recién ahí hablando con los hinchas. Bueno, me alegro. Era lo que se buscaba. Sí, por supuesto. Nada. Sí. Yo vivo el día a día con los jugadores y mis expresiones públicas, en lo primero que pienso, siempre son en los muchachos. Pero por supuesto que ver a la gente contenta a nosotros nos da satisfacción y también agradecer, porque más allá de que uno preveía que iba a ser así, la salida y el aliento de la gente, al principio, al final, durante el partido, es un aliciente, indudablemente. Juan, y la última, ¿cómo armaste la logística para el viaje a Rosario? ¿Cómo comienzan a trabajar ya para el domingo? Mañana entrenamos por la mañana y bueno, iremos viendo los tiempos de recuperación de los chicos. Yo creo que el desgaste de hoy fue grande. Nosotros hoy jugamos, por ejemplo, con Gil Romero, que antes de venir tuvo COVID, llegó, tuvo molestia física. Andrada llegó después de estar 4 meses sin jugar, le agarró COVID. Doldán con Gil Romero se sumaron en Buenos Aires, lo mismo que Federico. Tienen un mes entrenando, ¿no? Hinaldo vino cuando cerró el libro de pases, después de una inactividad. Así que esas cuestiones, puertas para adentro, nosotros las evaluamos y no, también nos dan un margen de optimismo, de saber que el equipo va a ir mejorando con esfuerzo, si no va a ser imposible. Así que bueno, me fui un poquito de tema. No, está bien, porque hoy se vio un equipo que corrió mucho, destacaste vos, hubo puntos altos, hubo gente que levantó el nivel, sí. Y se notó hoy. Pero bueno, reitero que estamos todavía en la búsqueda de elevar el rendimiento de la mayoría de los chicos y consolidar el equipo, que nos va a permitir también consolidar una idea de juego. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, buenas noches.